bien bonita. Yo ahorita traigo esta cabeza toda seca y como estropajo. Pero antes... Está bien bonito, hasta para mí me gustaba. Le digo, ay, sister, sí, cómpratele. Estamos aquí. La pedí en Chimo esta. Me encantó para poner cositas. Que mi amor, ¿tú quieres ver, papacito, qué tengo aquí? Vean que... Vénganse. Vamos con don Luis a comprar el pancito. Pero sabe tan rico esto así. Miren esto. El que sabe, sabe. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Muy buenos días. Good morning. Ay, Dios mío, no puedo ni pasar. Buenos días, alegrías. Todavía no sale el sol. Son las 5 y algo. Apenas van a ser las 6 de la mañana. Pero yo ya estoy lista para iniciar mi día. Me voy a poner a contestarles mensaje porque no lo he hecho, mis chicas. Regáñenme. No he contestado mensajes como debería. Así que ahorita me voy a poner por lo menos unos 40 minutos. Me voy a sentar con mi computadora y vamos a empezar a contestar. Me voy a tomar mi cafecito y les estoy contestando sus mensajes. ¿Cómo han estado? Muy buenos días. Espero que estén súper bien. Me hice mis uñas anoche, pero ¿saben qué? Estaban todavía... No se me habían secado y de aquí de la orilla esta se me hizo fea. Pero ¿saben qué? Me puse un color encima y no me gustó. Como que se ve como amarilloso. En vez de blanco se ve como amarillo. Me puse este color. Ah, dejen verlo. Este. Es como tornasol supuestamente, pero se mira como amarilloso. No me gustó cómo agarró el color de aquí, pero bueno. Buenos días, señoritas hermosas, bellas, divinas. Espero que estén súper bien. Que todo por sus hogares esté bien. Ahorita voy a hacerle algo de desayunar a Daniel. Pero mientras, tengo que ponerme a hacer lo de la contestación. Las veo ahorita en un segundito. Necesitamos cafecito para iniciar el día, mis chicas. Ay, Dios. Vete, cucharita, no te quieres venir conmigo. Necesitamos café para iniciar nuestra mañana. Bueno, al menos yo sí, ¿verdad? ¿Qué tal ustedes? Igual yo creo todos necesitamos café para despertarnos rico. Ya empiezan a pasar los carros. Ya la gente está yéndose a trabajar. Empiezan a pasar de uno por uno. Cuéntenme ustedes a qué hora se van a trabajar, mis chicas. Yo me acuerdo antes cuando trabajaba en el hotel, entraba a las 6:30, pero como siempre he vivido a media hora del trabajo, yo me iba como a las 5:40 más o menos. Me despertaba a las 4:30 porque me levantaba a bañarme, a arreglarme. Y en esa época me arreglaba más que trabajaba en el front desk, olvídense. Me iba, pero bien, me hacía mis peinaditos y todo, bien bonita. Yo ahorita traigo esta cabeza toda seca ahí como estropajo. Pero antes me arreglaba bien bonita y todo. Voy a ir a desayunar con mi hermana hoy, me invitó a desayunar. Pagamos las dos, ¿verdad? Pero que luego me va a preguntar, ¿quién paga? Mi hermana hoy descansa, hoy es martes. Pero cada quien paga, mis chicas, no se preocupen, así que me invitó. Vamos a ir a desayunar, es una decir nada más que me invita, porque nos queremos ver. Así que vamos a ir y me lo voy a llevar conmigo. Venimos con mi hermana a buscar muebles. Miren, se va a comprar este mueble para su recámara. ¿Se recuerdan que le regalé mi cama con las mesitas de noche? Y se va a comprar este mueblecito. Está bien bonito, hasta para mí me gustaba. Le digo, ay, sister, sí, cómpratele. Estamos aquí en la mueblería. Hola, chicas. Y también compró un colchón nuevo de acá a este lado. Bien bonito que se ve el colchón, mis chicas. Veníamos supuestamente nada más por el colchón. Dice, acompáñame, sister. Le digo, vámonos pues. Miren, este colchón está súper. Es de bambú. Y luego aparte tiene doble almohadita aquí. Está bien bonito. Esta mueblería está en Santa Rosa. Aquí compré mi cama también, la que tengo ahorita. Y la que le regalé a mi hermana también la compré. Aquí me gustó esta sala para mí. Porque miren cómo está de grandota. Mi esposo ha querido una sala así de estas. Le voy a llevar el video para que le diga a ver si la quiere comprar. Y esta es alta. Me encantan así que sean altotas. Aparte, uy, pero los cojines se les despegan. Y eso a mí no me gusta porque después se hace un tiradero.
y luego acaban todos ahí tirados y se ven bien horribles. A ver, no, si se le quitan todos los cojines, no. No, es que me gusta así porque se puede uno acostar. Bien bonita que está. Hola, hola mis chicas y chicos. Ya volví con mi hermana. Fuimos a desayunar y de ahí fuimos a la mueblería. Les mostré un poquito. Se compró un tocador blanco bien hermoso que hasta a mí me gustó para mí, pero dije, hasta a mí me gustó para mí, yo toda. Hasta a mí me gustó para mí. No, a mí me encantó, pero no tengo espacio. Ya ven que tengo la, ¿cómo se llama? El vanity, que apenas me llegó, así que pues con ese estoy. Y le digo a mi hermana, ay, me encanta. Se compró ese y también compró un colchón nuevo. Quiere renovar su casita. No ha grabado ella, pero ha estado haciendo cambios en su casita, bien bonito. Así que ahí anda la chica. Ando buscando algo. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dancing problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like this. Ya se me fue el día, mis chicas. Ya ahorita tengo que ir a recoger al niño a la escuela y regreso. Todavía no sé ni... Oh, ya sé qué voy a hacer de comer. Dije, ¿qué voy a hacer de comer? No me acordaba. Ayer hice chiles rellenos riquísimos. Pero hoy voy a hacer unas tortas para comer. Sí, yo creo que eso es lo que voy a hacer. Unas tortitas así con jamón, con quesito, lechuga. Porque compramos pan ayer que fuimos a la tienda mexicana. Compré, no pan, teleras o bolillos. Creo que bolillos traje. Hoteleras, que casi es lo mismo, nada más porque una es más gordita y la otra es más flaquita. Bueno, el bolillo es más flaco, la telera es más gordita. Pero es lo que traje, así que es lo que voy a hacer. Y regreso a acabar de limpiar. Aquí me puse a limpiar, ya limpié el comedor y todo. Miren, ya lo dejé limpiecito porque tenía cosas aquí. Ya acá limpié todo esto. Quiero limpiar el piso el día de hoy. Yo creo que cuando regrese. Así que vámonos, vamos a recoger al chicuelo a la escuela. Y regresamos. Yo todavía con mi suéter porque estaba fresco. ¡Se fue el sol! Estaba bonito en la mañana, pero ya ahorita ya se nos fue. Ni modo. Mis chicas y chicos, good morning. Miren el arco iris. ¡Qué bonito! Está bien formadito. Disfrútenlo. Hola, hola, mis amores, buenos días, good morning. Andamos de paseo. Andamos de paseo por este pueblo que se llama Cotati. Es un pueblito bien pequeñito. Nosotros vivimos hace muchos años aquí también. Bien pintoresco el pueblito. Aquí les voy a poner unas imágenes. Pero vamos a comprar pan a la panadería de Don Luis. Que por cierto, hace unos días, o un mes yo creo ya, ni me acuerdo, me encontré con una de ustedes en Ross y me dijo, Silvia, muchas gracias por la recomendación de la panadería de Don Luis, que ahí compraron sus roscas y bien ricas. Vamos a comprar, se me antoja. Ay, mi esposo y su tos, perdone mi chica, pero mi esposo siempre tiene esa tos. Siempre tiene, no sé si es alergia o si definitivamente él me quiere echar a perder mis vlogs. Yo creo que es con maña. Él lo que quiere es hacerme quedar mal con ustedes en los vlogs y tiene que toser. No, ya en serio, siempre tiene que toser. Pero hablando de Don Luis, vamos a pasar a comprar pancito fresco para
desayunar ahorita. Está el día lluvioso, mis chicas. Tres días estuvimos sin lluvia. Tres o cuatro, no me acuerdo. Pero hoy regresó la lluvia. Así que vamos a tener un día nubladito, pero yo tengo que trabajar hoy, tengo que grabar. Ayer fui con mi hermana a desayunar y toda la mañana me la pasé con ella. Así que ya, yo para mí, pasando la mañana, para mí ya se acabó el día. Yo ya siento que ya no tengo nada que hacer. No, no es que no tenga nada que hacer, tengo un montón de cosas. Pero siento que pasándome la mañana, mi día ya se acabó. O sea que yo tengo que ponerme las pilas en la mañanita, si no, esta chica ya no hizo nada. Así que vamos donde Don Luis a comprar pancito y ahorita las veo a mis chicas, chicos. Vénganse. Vamos con Don Luis a comprar el pancito. Miren, aquí está la panadería. Aquí tienen los bolillos y las conchitas. Ahorita vamos a entrar. Thank you, my love. Thank you, corazón. Buenos días. Los panecitos están bien buenos todos estos. Vean qué ricura. Pero nada más vamos a llevar pan normal. ¿Cuál vas a escoger, Honey Bunny? ¿Ah, de esos? No. Ok, lleva pues. Ay, este se me antoja. Este, llévame uno de este. Este amarillito. Me recuerda a los de mi pueblo. Y los bolillos nada más. Croissant no, ¿verdad? Ok. Este también está rico, mira. Conchas para los chiquillos. De las conchitas chiquitas voy a llevar. Todo esto de pan compramos. Miren el montón de pan que compramos. Pero para el café cae rico. Luego en la tardecita, cafecito con pan, así cuando está lluvioso, fresquito, cae el estómago súper bien, mis chicas y chicos. Les voy a dejar la información de la panadería de Don Luis. Muy rico el pan, los pasteles, olvídense. Tienen los mejores pasteles bien ricos. Les van a encantar, yo sé. Le digo a mi esposo, de una vez vamos a pasar a traer comida aquí a la tienda. Mis chicas, el otro día les estaba contando que las albóndigas las hice de esta carne. Miren, esta es la carne que dice que, aquí en inglés dice grass feed, como que son alimentadas con puro pasto, sin hormonas. Es más cara, pero no tiene nada de grasa. Esta para hacer taquitos o para hacer las albóndigas, mis chicas, bien recomendadas, se las súper recomiendo. Así dice, miren. Ahí está para que sepan. La tapa del Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, and you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. About the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Miren, ya están las tortas, mis chicas. Nada más le vamos a poner frijolitos encima. Los acabo de cocinar. Le digo a mi esposo que yo la quiero así bien mojada de frijolitos. Falta el queso encima nada más. Y miren esto. Buen provecho si están desayunando. Voy a ponerme a grabar el videito de Timo. Voy a sacar las cosas. Aquí las tengo escondidas. Tengo las cositas aquí escondidas, mis chicas y chicos. No escondidas, pero aquí las puse para poder hacer el video. Este lo quiero usar para el televisor. Miren este. Va a estar el video completo aquí. Porque este videito es para este canal. Va a ser cortito porque no pedí tantas cosas. Pero vamos a darle duro. Porque si no se va la mañana, se va el día y olvídense, no acaba uno.
Vamos, vamos a trabajarle. Miren qué bonita basket también. La pedí en Chimo esta. Me encantó para poner cositas. Que mi amor, ¿tú quieres ver, papacito, qué tengo aquí? Vean qué bonita está. Está bien bonita los colores. Ya saben que amo estos colores, mis favoritos. Así que este también es un deshumidificador para atraer toda la humedad, mis chicas. Este está bien compacto y, Dios mío, especialmente en el tiempo de la lluvia, hay mucha humedad en lo que es las casas. Bueno, no sé en todas, ¿verdad? Pero aquí en mi casa sí. Yo creo que en la mayoría, como llueve tanto y se humedece, como uno no abre las ventanas en esta época, así que eso jala toda la humedad, todo bien bonito. Y te ayuda para también para que no se llene como la casa de olores. Yo tengo uno grande y tengo un chiquito que siempre tengo en mi cuarto. Pero esta es la nueva versión y el grande está como muy estorboso. Este es para 2500 pies. Mi casa es de 1200 y tantos pies, así que la cubre perfectamente. Y eso es lo que estoy usando. Lo tengo ahorita en el baño, lo abrí anoche. Les voy a dejar el enlace. Yo lo compré en Amazon, ahí siempre lo compro. Si, por ejemplo, vives en un lugar donde llueve mucho o sientes como que hay humedad, por ejemplo, que sientas como que tu closet está muy apretado, lo que sea, eso limpia el aire y aparte hasta huele la casa diferente, mis chicas. Yo les digo, yo siempre he usado eso porque desde que me dijo mi amiga Mayra y Ceci, porque mi amiga Ceci vive como en un rancho y ella siempre tiene que tener porque dice que siente que hay mucha humedad. Pero es bueno, les digo que hasta el aire se limpia. Les voy a dar el enlace. No cuesta caro, está súper bien y aparte el tamaño es pequeñito. Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a prender la velita para que huela súper rico, mis chicas. Que huela bonito. A ver. Bueno, esta vela no quiere encender. ¿Qué te pasa? Apúrate, que no tengo tu tiempo. Ahí está. Mi esposo anda midiendo porque quiere ponerlo del piso. Anda midiendo acá este lado. Y ya ven que aquí vamos a hacer lo de la chimenea. Porque queremos cambiar el piso. A lo mejor lo vamos a poner del mismo color del cuarto. Del cuarto mío. Y ya este piso lo vamos a poner en los cuartos de los niños. De Daniel y de Cristian. Bueno, de los muchachos, pues. Y es lo que está viendo. Pienso que ratito vamos a ir a la tienda. O él va a ir a buscar. También quiere cambiarle unas partecitas aquí. Lo del techo. Bueno, él anda haciendo sus cambios. Está bien, le digo. Yo trabajo en una parte, tú trabajas en la otra. Entre los dos andamos haciendo nuestra partecita. Oigan, y les cuento que a su amiga le gustó lo fino. Me gustó lo fino, mis amores. ¿Se recuerdan que les he platicado de delineador de labios? De la marca Charlotte Tilbury. Creo que así se pronuncia, no sé. Bueno, este es mi delineador de labios. Que me encanta, me encanta, me encanta. Les voy a dejar aquí el color porque creo que sí lo tengo apuntado, lo encontré. Sí, sí, todavía se alcanza a ver. Entonces le voy a dejar el color. Pero fuimos a llevar a Daniel al mall, creo que hace una semana, la semana pasada. Y me metí a Ulta y me compré este, que es un no es labial, es un lip gloss. Dios mío, mis chicas, este es el color, se los voy a dejar aquí también en la pantalla porque no sé cuál es el color. Creo que tengo la cajita. Bueno, el chiste es que les dejo el color. Pero, ¡ay, Dios mío! Ustedes saben que a mí me encantan los lip glosses, pero este es fuera de serie. Nunca en la vida había comprado este. Ustedes saben que yo no soy de maquillaje, la verdad. Yo mi maquillaje es, ya saben, los mismos como lip glosses de L'Oreal y todo eso. Pero, mis chicas, si les voy a ser bien honesta, o sea, esto es otra cosa. No, no por eso es que cuestan tan caros. Porque este me costó bien caro. Creo como $28. O sea, que dices tú, wow. Pero una gota es suficiente. Yo nada más me pongo, hagan de cuenta, de una parte lo que es la palita así. O la espatulita o la brochita. Y con eso tengo para los dos labios y todo bien.
El color está divino, divino, me encantó. Tiene como un poquito así como que se siente como, creo que es como para que te hinche un poquito los labios, que pues yo no necesito, yo tengo los labios gruesitos, pero está el color divino, mis chicas, se los voy a dejar. Ustedes saben que lo que está bueno, aunque esté caro, pues sí, porque está carito, pero está muy bonito. No sé si se alcanza a ver en la cámara bien. No sé si la cámara le haga justicia, pero vean, el color es precioso, brillosito, así se ven los labios como bien jugositos. Una cosa chula. Déjenme, me voy a sentar yo creo ahí para hacer mi videito. Rapidito lo voy a hacer. Y ahorita las veo y se está acabando la cámara. La pila, Dios mío. Terminé de grabar mi video. Miren ahí. Todo el tiradero que quedó. Todo esto quedó tirado. Ahora vamos a recogerlo, ¿verdad, Bailito? Estos pepinitos. Así de chiquitos están tan ricos. Es que estoy cortando mis verduras. Y se me antojó uno así, con chamoy. También le puse tajín y salsa búfalo, sin limón. Pero sabe tan rico esto así. Miren esto. El que sabe, sabe. ¡Qué delicia! Miren, mis chicas, yo hago mis licuados verdes. Bueno, yo le pongo lo que encuentre. Tenía esto, era lo que me estaba haciendo, es piña, pepino, limón y jengibre. Estas bolsitas ya las dejo preparadas y nada más esto me alcanza para un vasito. Pero esta vez corté ¿cómo se llama? Betabel, pepino, zanahoria y voy a cortar la papaya también. Aquí también voy a preparar una ensalada fría. Ya puse a hervir la papa y la zanahoria, la voy a hacer una ensalada fría de pollo. Es lo que se le antojó a mi esposito. Hizo pescado también ahorita en mantequilla, pero eso ya lo comimos. Así que los licuados, honestamente los licuados yo le pongo lo que se me atraviese. Mi esposo dice que nada más le debo de poner naranja y el betabel y pepino y manzana verde, pero le digo lo que haya en el refri hay que ponerle, de todas maneras no hace daño. Y la papaya, compré papaya en la tienda mexicana, estaba súper económica, compramos dos, dejamos una todavía, otra la voy a cortar y ya la pongo así en el refri para estarla comiendo, pero ya mi esposo la dejó peladita y todo, ya nada más yo la voy a recortar. Pero ya esto, miren, lo congelo, ahorita no me quiero hacer licuado porque he comido un montón de pepino, traje como 6 y miren lo que dejó. Así que esto lo congelamos y empezamos a sacar nada más para hacer los licuaditos. ¿Cómo se los preparan ustedes? ¿Se hacen licuados? ¿No se hacen? Es bueno, más que nada también por la salud y también están ricos. Pero les voy a ser bien honesta. A mí se me antoja más cuando es el tiempo del calor. Les voy a ser bien honesta. Ahorita cuando hace frío no se me antoja porque como todo está congelado, entonces al agarrarlo siento como que, ay, está frío y no sé qué tanto. Pero pues son ricos. Más en el verano, mucho más deliciosos. Physical arrest doesn't stop the behavior, then you're, you know, something is wrong. Was it always meant to be a dream? Le cumplí al antojo a mi esposo. Quería una ensalada de pollo. Ensalada fría, ya se la preparé con tostaditas. Y yo le puse papa, zanahoria, la puse a hervir. Le puse un poquito de pimienta. Le puse crema mexicana de esta y también le puse mayonesa. Las cantidades pues van a ser al gusto, mis amores. Puse pollo desmenuzado. Pueden usar pechuga, pierna, lo que ustedes quieran. Pero pues más que nada la pechuga. Y ya nada más esto se combina todo con la mayonesa, la crema
poquita pimienta, sal al gusto y listo. Y con chilitos jalapeños o salsa, lo que ustedes quieran. Me voy a preparar una tostadita que se me antojó también a mí. Así quedó la tostada, miren. Nada más le ponen ustedes salsa o le pueden poner jalapeños. Miren, esta chica ya se acomodó ahí. Ella ya agarró cama nueva. Hey, Chloe. Chloe. Ya agarró cama nueva. Yo todavía no termino de hacer todas las tomas de este video. Estoy todavía a medias. ¿Ustedes creen que yo estoy a medias todavía con el video? No ha acabado. Me puse, estoy lavando, estoy haciendo tantas cosas. Tengo que ir a recoger también al niño. Ay, mi sister me acaba de mandar, mi sister Yeli. Sister, te amo. Me acaba de mandar mensaje que feliz día del amor y la amistad. Ojalá que pronto vengas a vernos, ya te extrañamos. Ella está en Visalia. Te quiero mucho, sister, I love you. Ahora te contesto, que me acaba de entrar tu mensajito. Mira. Ay, Dios mío, ni se ve aquí. I love you, sisters.